Hoy es un día súper mágico, hoy jueves, hay que atraer la fortuna, hay que atraer el dinero y se va a mover todo hacia ustedes. Así que el día 12 es súper, un número súper cabalístico, un número místico que llama la fortuna. Y aparte es día jueves, día de Júpiter, así que ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Aries, concéntrate, haz las cosas poco a poquito. Recuerda que tu planeta está en el signo de Piscis, así que la lentitud te hará más sabio y aprenderás a reconocer tus talentos y también aprenderás a que todo lleva un tiempo, un proceso. Tauro, ¿cómo te sientes? Con esta energía es necesario que pongas los pies en la tierra, que te concentres en las cosas, pero también en las amistades. Hoy es momento para salir con las amistades. La riqueza también se da. Soy rico en amistades. Soy rico en la familia. No nada más es la fortuna, no nada más es el dinero, no nada más es lo material, Tauro. Para ti, mi signo de Géminis, hoy es momento de agradecerle a todos tus maestros. Hoy es momento de darle las gracias a todas las personas que han contribuido en tu vida. Como se dice, tanto a las personas que te han contribuido de otra manera no tan positiva, también agradece. Hoy es un día para agradecer, Géminis. Para ti, mi signo de Cáncer, si te enfocas en cantidades, esas cantidades te van a llegar. ¿Cuánto dinero está en el universo? ¿Cuánto dinero hay en el universo? ¿Y por qué te conformas tan poquito? ¿Por qué te conformas con esas cantidades tan pequeñas? Aprende a pedir. Para ti, mi signo de Leo, empezamos la semana con tu luna y aún no te reconoces. Reconoce el potencial que tienes, deja la manipulación a un lado, enfócate en tu persona y date una pulidita, así literal, inviértele. Virgo, aprende a pedir. A pedir porque te lo mereces. Aprende a perdonar. Pídele al universo más misericordia en tu corazón para que puedas soltar esos procesos tan dolorosos. Para ti, mi signo de Libra, la riqueza, aparte de las amistades, las relaciones, los hijos, la familia, la casa, los viajes, las cosas materiales, también es importante tu tranquilidad. Andas como preocupada, andas como triste, andan un poquito melancólicos. Tal vez las cosas no se han puesto tan fáciles para ustedes, pero sé que van a poder. Así que hoy tienen que crecer más esa voluntad. Para ti, mi signo de Escorpio, esa energía de Júpiter, que viene con muchos cambios el día 22, así que hoy se te va a mostrar cuál es tu talón de Aquiles en el dinero, en las cosas que das y en las cosas que no recibes. Y para ti, mi signo de Sagitario, pues Júpiter es tu planeta, pero Júpiter ingresa en el signo de Aries. Así que despídete de esos malos hábitos, despídete de las cosas que te están haciendo daño, despídete de esa energía que de verdad no te permite avanzar. Capricornio, he tratado de llevar como una guía para ti, pero no haces caso, eres muy terco. No te gusta pedir ayuda, no te gusta decir o mostrar tu parte vulnerable, pero hoy sí, quítate las barreras o baja barreras, hoy sí, quítate la armadura y sé tú. Acuario, creo que ya llegó el momento de mirar las cosas que tienes, de valorar, de agradecer toda la riqueza que has recibido. Así que la riqueza que tienes en estos momentos, agradece tu casa, tus hijos, tu pareja, tu dinero, tus viajes, tu soltería, agradece todo lo que tienes. Si agradeces, imagínate todo lo que va a llegar. Recuerda que sigues en el área de la fortuna. Piscis, es momento de sacar tu niño interior y darte cuenta si realmente aún sigue con miedos. Y si tiene miedos, pues ya, protégelo, cuídalo. Porque grandes cosas te esperan. Con esta energía tan fuerte, vas a tener que tomar decisiones, vas a tener que aventurarte y tomar riesgos. Así que el miedo lo sacas. Aventúrate, Piscis. Es momento perfecto para tomar una decisión. Que tengan un excelente día jueves.